El arte de las musas. De allí deriva la palabra música, que define el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios. Recuerdo ahora una frase de Nietzsche que habla que sin la música la vida sería un error. Precisamente ese arte el que nos sensibiliza, el que nos hace reflexionar, el que nos hace entender nuestro mundo, nuestra humanidad. La música en sí, tanto las canciones, tienen una serie de secuencias y de situaciones como nosotros lo tenemos en nuestra vida diaria. Entonces hoy en día representa casi todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que soy. Todo lo mío funciona alrededor de la música, alrededor de los instrumentos tradicionales. Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a contarles cómo el Departamento de Educación Musical ha formado grandes profesionales en este campo que basan su trabajo en desarrollar metodologías pedagógicas innovadoras, convirtiéndose en generadores de visiones críticas emanadas desde el arte. Bienvenidos. El proyecto curricular de música en la Universidad Pedagógica Nacional inicia con el encuentro fortuito de la música y la pedagogía en la década de los 60. La música no era, digamos, una profesión que fuera muy común. No existía sino la Facultad de Música de la Universidad Nacional. Y posteriormente vino lo que fue el programa de pedagogía en la Facultad de Bellas Artes, que en esa época era simplemente un departamento de música. No había, digamos, un acervo cultural muy grande en el sentido de que hubiera mucha gente que estudiara música en esa época. Éramos muy pocos los que lo hacíamos. Hacia los años 70, la Universidad Pedagógica había ofrecido unas materias selectivas en lo musical, a la cual asistían pues, estudiantes de diversas carreras. También pues, había como el interés de algunas personas licenciadas en algunos campos de la educación, como en preescolar, por ejemplo, el interés de buscar un sitio en donde estudiar la música, pero con la orientación pedagógica. En esta época, la misión pedagógica alemana emprendió la tarea de fortalecer la educación colombiana, formando profesores dedicados al área artística, principalmente en la música, abriendo la puerta a la formación musical en todos los sectores sociales del país. A medida que fue pasando el tiempo, se vio la necesidad de que este profesor a nivel primario también estuviera preparado para enseñar en bachillerato y, por qué no, en las universidades. Entonces, por eso se amplía la licenciatura, o sea que la posibilidad de recibir el título de licenciado comienza formalmente en el año 74. En la década de los 80 se implementó un nuevo plan de estudios bajo el título de Programa de Licenciatura en Pedagogía Musical. Su innovación consistió en suprimir las líneas de énfasis y dar la opción al estudiante de escoger un instrumento de acuerdo a sus aptitudes e intereses. Además, se cubrieron otras áreas, haciendo que el maestro tenga una mayor formación y experiencia en aula, una pedagogía vocal e instrumental. Ha habido tres reformas curriculares grandes, o tres proyectos curriculares grandes, con el que inició el programa, el de 1984, y la reforma que se hizo para la nueva estructura curricular,
que fue hasta el año 2000. Desde cuando empezó la modificación en la parte de la pedagogía a nivel general, desde un tiempo después empezó a innovar sobre las formas de enseñanza y aprender música. Y reconocer que hay otros elementos que tienen que ver en la relación maestro-alumno. El mundo se encuentra en un proceso acelerado de globalización y nuestro país no es ajeno a este movimiento. Por esta razón, es importante reformular el papel del arte y en particular de la música, adecuándola a las condiciones de la idiosincrasia propias de nuestro país. La música no solamente son sonidos. Lo interesante es que toda experiencia musical es una experiencia cultural en el sentido hondo del término. Es decir, todas las músicas incorporan formas de entender el mundo, formas de usar el cuerpo, formas de pensar la fiesta, la relación social, formas de insertarse en la cotidianidad. En esa medida, la música es fundamental a la hora de construir un país que respeta los valores, en la medida en que, reconociendo las diferencias, necesitando de esas diferencias, no solamente soportándolas, sino requiriéndolas para la construcción de la subjetividad propia, el país va a poder irse creando una imagen mucho más consistente de lo que es su pluralidad. En este universo, la Universidad Pedagógica Nacional se plantea una nueva alternativa educativa y se propone una propuesta pedagógica acorde con nuestra diversidad y con la compleja actualidad que nos tocó vivir. Actualmente en la Facultad de Bellas Artes existen tres proyectos curriculares: el proyecto de licenciatura en música, el proyecto de licenciatura en artes visuales y el proyecto de licenciatura en artes escénicas. El proyecto de licenciatura en música, que es el más antiguo de la facultad, en este momento está iniciando, vamos por tercer semestre, del desarrollo de lo que en la universidad se adoptó como renovación curricular. Hoy en día nos comenzamos a preguntar nuevamente si hay otras maneras de aprender, si hay otras maneras de enseñar la música, si hay formas diferenciadas de acuerdo a las necesidades regionales, a las necesidades locales, y esto nos pone en una circunstancia de interrogantes que van a generar cambios necesariamente más adelante en la formación de los estudiantes. Esto quiere decir que tocará proyectar este tipo de preguntas hacia la posibilidad de hacer investigación en el país acerca de esas nuevas u otras formas de enseñar y aprender la música. El reto hoy día es justamente irnos acercando a esa pluralidad, ir reconociendo que nuestra identidad cultural también pasa por que nuestros músicos comprendan la complejidad de nuestros recursos musicales, que entiendan que la conformación de nuestra identidad es una conformación que ha tomado recursos de diferentes culturas y que justamente por eso vale la pena estudiarlas en profundidad y con rigor académico. Cuando la música tradicional se asume como propia al interior de la academia, ahí lógicamente hay un campo de evaluación, de experimentación hacia las metodologías que tiene una óptica diferente a la simple tradición oral. Hay que pasar por el hecho investigativo, hay que pasar por la descripción y desde la investigación y la descripción empezar a plantear metodologías y formas nuevas de enseñar la tradición, ¿no? En estos 5 años debemos formar necesariamente el mejor músico y el mejor licenciado o el mejor pedagogo musical, una persona que dentro del ámbito de la música se especializa fundamentalmente en enseñar música. Nuestros estudiantes están entendiendo que ser licenciado en música es una especialización dentro de la formación musical y es importante para el país, y también que por ser licenciado no necesariamente se es menos músico, al contrario, necesitamos que nuestros estudiantes sean mejores músicos que cualquier otro músico. En este momento el país requiere de unos pedagogos musicales con unas competencias musicales muy altas, capaces pues de tener herramientas suficientes para que en el aula puedan sortear las dificultades que se presentan todo el tiempo. Uno cuando es docente de aula encuentra en un colegio unas dotaciones mínimas de instrumentos, entonces tiene que hacer magia, digo yo, con una guitarra, una pandereta y un piano quizá, y mire a ver qué hacemos con eso.
para que efectivamente se puedan hacer clases de música. Entonces creo que al contrario de pensar que el pedagogo es aquel músico frustrado, pienso que nunca se verá así. Al contrario, el pedagogo siempre debe tener unas herramientas musicales muy altas, unos conocimientos técnicos, instrumentales, suficientes para poder corregir justamente las dificultades que hay en los procesos cuando se habla de enseñanza instrumental. Cuando se habla del tema de aula, pues debe tener unas condiciones de musicales supremamente grandes para, lo que decía, sortear esas dificultades que presentan en el aula. Aquí abordamos desde el principio el problema de qué significa ser maestro en música, qué significa ser maestro en artes en general para este país, y eso creo que nos está dando una ganancia importante, porque los estudiantes mismos a la larga van a comprender y a asumir que efectivamente, una vez se gradúen, están en capacidad de enseñar aquello que aprendieron en la universidad. Tenemos como cuatro componentes, que son el componente disciplinar musical, el componente pedagógico, el investigativo y el componente interdisciplinar, que aparece y emerge como una de las posibilidades grandes de hacer la reflexión sobre los problemas contemporáneos del arte y la estética. Y dentro de esos cuatro componentes se desarrolla de manera articulada, y esa es la pretensión fundamental, y creemos que como transformación lo estamos logrando sobre el camino, sobre la marcha, se logra hacer una formación mucho más sólida de nuestros estudiantes, y a la vez los profesores y quienes estamos en la dirección vamos aprendiendo también de los procesos que estamos reinventándonos, porque no estamos tampoco planteando cosas extremadamente novedosas, estamos retomando cosas ya dichas y nos estamos reinventando un poco las formas como queremos que nuestros estudiantes sean formados, las formas como comprendemos la educación musical y como comprendemos en general la educación artística. Recuperar el papel de investigadores que tienen los propios músicos actuantes. Es decir, la investigación no debe recaer solamente en los expertos, sino debe recaer sobre todo en quienes están insertos en las prácticas. En ese sentido, se han adelantado esfuerzos importantes para la recuperación de la memoria musical del país, no solamente en términos de hacer inventarios de las músicas, sino sobre todo de construir desarrollos coherentes, investigativos alrededor de cómo se practican las músicas, cuáles son los usos sociales, cuáles son los recursos musicales y sobre todo cuáles son sus pedagogías, de tal manera que podamos hacer un diálogo muy consistente con lo que la tradición occidental ha venido utilizando. La universidad, sin empezar a mirar, digamos, por encima las prácticas populares, las prácticas tradicionales, en este momento está cogiendo una gran fuerza el tema de las músicas populares y tradicionales de Colombia en la universidad, particularmente las de la música de la región andina. Tenemos unos docentes muy bien calificados, está el maestro Fabián Forero, está el maestro Oscar Santa Fe, que están haciendo en este momento una práctica muy interesante, posicionando nuevamente los instrumentos como la bandola y el tiple en el departamento de música. Eso no quiere decir que estamos desplazando las músicas generalmente llamadas académicas o las músicas de miradas centroeuropeas, pero sí creo que les estamos dando también una importancia a las músicas populares y tradicionales colombianas. Nuestras músicas, nuestras expresiones culturales son inmensamente ricas, inmensamente variadas, y pues es importante insertarlas en una comunidad educativa como la nuestra. Es importante lograr que esos insumos culturales se conviertan en nuestro punto de partida para lo que vamos a proyectar más adelante como maestros, que es lo que más nos interesa, maestros de música, maestros de cultura, y asimismo convertirnos también en la posibilidad de ser las personas a cargo de esa resiembra cultural que requiere un país como el nuestro, ¿no? El proyecto curricular de la licenciatura de música apuesta por la pluralidad de perspectivas, donde la comunidad académica cultiva la crítica argumentada, la genuina discusión académica y poder entablar una discusión sana acerca de las diversas maneras de enfrentar nuestra vida académica y artística, dejando claro la gran diversidad de expresiones musicales que se encuentran en nuestras manos.
Bueno, aquí en el departamento de música manejamos una variedad de músicas, por llamarlo así. Hay varios grupos sinfónicos, como lo tenemos la banda, tenemos la orquesta típica de cuerdas, la estudiantina, la big band, Latin jazz, la orquesta de cámara y otra serie de grupos de cámara más pequeños como duetos, tríos. Tenemos grupos de proyección, grupos de carácter musical, pero que efectivamente también tienen una función de formación y una función pedagógica cuando hacen presentaciones fuera de la universidad. Para la pedagógica, aquí lo vemos como materias. Son materias que cada uno de los estudiantes la tienen que ver. ¿Para qué? Pues para aprender a tocar en conjunto, para escucharse el uno al otro, para poder seguir al director, seguir la batuta, para hacer distintos tipos de músicas. Cuando salen, no solamente a representar a la universidad, también están proyectando un espíritu que tiene que ver con el papel que cumple la música en la sociedad. Y en ese sentido, hace parte como de las posibilidades que tenemos de proyectarnos también desde el punto de vista pedagógico hacia la sociedad. La música ha hecho parte activa en el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Por eso es tan importante que el docente de la licenciatura en música se conozca y conozca la gama de posibilidades musicales que recorren el largo y ancho de nuestro país. Estamos trabajando permanentemente desde hace unos años con el Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Estamos comenzando a trabajar también con Secretaría de Educación y con Ministerio de Educación en proyectos que desde los ministerios y las secretarías cumplen esa función de proyección social, y nosotros apoyamos desde la parte académica, desde la parte de gestión, desde las formas de interventoría, pero estamos presentes entonces también no solamente a nivel local sino a nivel nacional, haciendo proyectos, acompañando a los ministerios y a estas entidades y teniendo contacto con la realidad del país, con la realidad cultural, con la realidad musical, retroalimentándonos fundamentalmente. En este momento la Universidad Pedagógica está iniciando un proyecto con el Ministerio de Cultura, se llama Colombia Creativa, el cual busca profesionalizar a 350 músicos en todo el país. Particularmente la Universidad Pedagógica tiene por región a 70 músicos, 35 de Orinoquía, Amazonía y 35 de Cundinamarca, Boyacá. Con este proyecto justamente se pretende dar como respuesta al tema de innovaciones metodológicas. Implica un proceso de flexibilización curricular muy alto, implica entender que estos músicos que vienen a trabajar con nosotros tienen unos saberes tradicionales, unos saberes populares, y que pues básicamente invita a que la universidad se acerque a ellos y hagamos un tema que está en este momento cogiendo mucha fuerza, que es el tema del diálogo de saberes con ellos, y queremos que los estudiantes regulares de la licenciatura se involucren con ellos también a través de seminarios, es decir, un proceso de homologación. Quizá, por ejemplo, un músico llanero de una gran trayectoria en el arpa, de un gran desempeño como arpista, puede ofrecernos un concierto didáctico también de los diferentes golpes y las formas de tocar el arpa, de cómo son los periodos de enseñanza del arpa. Y para los estudiantes de la licenciatura regular va a ser muy interesante también tenerlos como pretextos de investigación. El estudiante de música entra básicamente por una pasión, y que vivimos en un país que se apasiona por las músicas. La música no es solamente un dato histórico ni es un dato cultural, sino que tiene implicaciones profundas en la existencia. Todos tenemos nuestra propia banda sonora, todos cargamos la historia de nuestros momentos específicos, importantes, con ciertas canciones, con ciertos grupos. Tenemos que recuperar en la formación musical esa pasión, de tal manera que el rigor, que es tan importante en el aprendizaje académico, esté acompañado también de la pertinencia, es decir, que lo que se enseñe sea un conocimiento que para el estudiante tiene sentido. Y solamente va a ocurrir que tenga sentido profundo, existencialmente implicante, cuando esas músicas estén insertas en la vida de la gente. Es decir, que los aprendizajes de la enseñanza musical le den cabida al estudio tanto de las músicas urbanas populares como de las músicas populares tradicionales, que son en este país parte del día a día en diferentes formatos y en diferentes clases de música. Y mirar que por medio del arte nosotros encontramos los espacios propicios para que aceptemos y nos aceptemos nosotros. Y es con el arte, en este caso con la música, donde nosotros rescatamos las músicas tradicionales, rescatamos la propia cultura, y parte de eso hace pues la formación de los estudiantes más integralmente. Thank you.
que tenemos que adoptar formas de trabajo que nos permita considerar que el otro también sabe, que el otro también tiene intereses, que el otro también tiene preguntas. De alguna manera eso se refleja hoy en día en una concepción que tenemos acerca de lo que tradicionalmente se llama un programa de una asignatura. Ya no queremos partir de programas que nos hablen de contenidos ya hechos, sino sobre preguntas, es decir, problematizar permanentemente el problema de la educación musical, el problema de la educación en general, el problema de la formación de un profesor. Partir de preguntas muy generales, pero ir particularizándolas de tal manera que podamos también ir construyendo el conocimiento en la medida en que van surgiendo esas preguntas. Y básicamente yo creo que un maestro actual debe ser inquieto, debe ser un investigador, porque el paradigma ahora es la pregunta, es preguntarnos por qué hacemos esto, para qué, y el maestro debe inquietarse totalmente en esos procesos de aprendizaje. El músico acá lo enseñan a sustentar su hacer, su quehacer, a sustentar el por qué hacer los proyectos, a pensar más allá de que soy yo, solo soy yo, sino soy un grupo, cómo llego a transmitir todo lo que yo sé a otras personas, cómo no es solo el hecho de que nosotros acá no es vamos a enseñar música y es solo la música lo que se va a enseñar, sino cómo la música ayuda a procesos de lenguaje, cómo la música ayuda a un desarrollo personal, cómo la música ayuda a todo lo que es desarrollo de psicomotricidad, en cuanto a las aulas de clase, en cuanto a los instrumentistas como tal. Entonces no es el solo hecho de llegar yo acá a ser instrumentista y aprender a tocar mi instrumento. Y pasé por la universidad así viendo materias y me fui. Sino es a replantearse muchas y muchas situaciones que están pasando en el país. En este momento la universidad está en un proceso de cambio muy importante. La universidad, y en particular la facultad, se plantea el reto de ser una facultad para el país. Eso implica que empezamos a reconocer la importancia de que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de hacer trabajo de campo en otros lugares, que tengamos intercambio con experiencias musicales de diversa índole y que el músico además se sienta capaz de entender la enseñanza no solamente en el ámbito de la escuela, sino también en los ámbitos de la ejecución instrumental, en la gestión cultural, de tal suerte que podamos pensar un músico que está mejor condicionado a las características de un país tan heterogéneo como el nuestro y necesitado sobre todo de construir públicos, de construir una educación que permita que el interjuego fabuloso de riqueza musical sea en serio un interjuego que permita crear canales de comunicación y de socialidad que fortalezcan la vida del país, como de hecho el arte lo hace habitualmente. La Universidad Pedagógica Nacional ha tenido como objetivo primordial fomentar una formación musical de alta calidad, incentivando a los nacientes maestros a que se conviertan en agentes de paz y sean partícipes del cambio de la cultura musical. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo@pedagogica.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días con más Historias con Futuro.